en la función que cumplo aquí de 7 a 8 de la noche, pues es un honor, es un honor porque le estoy dando voz a eh, centenas de miles de profesionales de la salud en todo el país, en cada uno de los estados, le estoy dando voz eh, indirectamente a la autoridad sanitaria de los estados, porque es la información que proviene de los estados la que yo presento aquí. Y desde luego es una gran responsabilidad, porque finalmente, en el manejo de una epidemia, como hemos dicho siempre, pero desde el inicio de la epidemia con mayor énfasis, requiere que la población pueda conocer en tiempo real y de manera clara la información. Si la población conoce de manera clara lo que está ocurriendo, puede tomar decisiones favorables a su salud y a la salud de sus familiares, de su comunidad y de todas y todos. La transparencia en el manejo de la información... También esto ya lo hemos dicho, no es solamente una responsabilidad que se cimenta en una ética, ética individual, ética profesional, ética institucional, ética de gobierno. Es también un atributo técnico extraordinariamente importante. Por esa razón, hemos puesto a disposición del público toda la información que está en nuestras manos. Esta información, además, no lo perdamos de vista, cuesta. Generar esta información cuesta, porque son los salarios de los profesionales que además de atender a los pacientes eh, hacen ese trabajo de eh, información, los profesionales que se dedican a los campos de epidemiología, que corroboran los datos, verifican los datos, integran la información y es una gran cantidad de personas, obviamente los gastos de operación, la del mantenimiento de las computadoras, de las redes, de los servidores, eh, etcétera. ¿no? ¿Quién paga esta información? La pagamos todos. Todos los contribuyentes, todos los que los que somos personas físicas pagamos impuestos, los que son personas morales también. Parece que en su mayoría pagan impuestos y pagamos esta información. Entonces, ¿quién es el dueño de esta información? Todos.